the decisions I took that night. I've often blamed to feel guilt. But at what point do you risk your life for other people? Esa parte quizá no la sabía, yo no sabía hasta dónde llegaba. Sabíamos que sí, que veíamos a veces su tag en un puente o en algún sitio y sabíamos que de vez en cuando desaparecía durante horas y que podía estar pintando en las vías, pero no éramos conscientes quizá del riesgo que corrían. Yo de alguna manera me identificaba con él en ese sentido, ¿no? Esa parte artística, y de hecho siempre quise que la cultivara. Pero luego hay una conexión muy, muy curiosa con el tema del escritor, ¿no? De writer. Es una palabra que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque hago esa conexión con lo que yo de alguna manera he hecho siempre, ¿no? Yo siempre me gusta escribir, pero me gusta también dibujar. Siempre ha sido un poco temerario. Y esa especie de buscar un poco el riesgo, que también es un poco, yo creo que está también en el corazón del artista, ¿no? De experimentar e ir un poco más allá, ¿no? So I got into graffiti about 5-6 years ago. I'm very passionate about it. And yeah, I'm very lucky to have found something that just procures me as much fun, gets me to meet as many cool different people. Which, you know, leads me on to how I met Albie. Anyways, to me, the importance of it is just to push myself and obviously to gain respect from other graffiti writers, and then from that respect to be able to, you know, paint different things, meet new people, get new experiences. And it's also just pushing myself, you know, it's just knowing that anywhere in the city I'm gonna go, I'm gonna see my name. Knowing I've been on every single tube line, every single train line, you can go north, east, south, west, and knowing that, you know, people go, they'll see my name. So I guess, yeah, it's important in that sense, and it's also important in the historical context, you know, knowing that people 10, 15, 20 years before you were doing the same thing, and just sort of trying to leave your mark and exist within that culture, and, you know, having your sort of place. Even if you'll never be the best or the biggest, you can still try and push yourself and exist within the culture. I think there's a big culture in London and the UK with painting trackside as, you know, as part of the whole graffiti theme. It's very much like a strong part of graffiti in London, you know. With that kind of came this kind of energy, just that still that kind of same buzz of, you know, being illegal, being, you know, painting something throughout the whole night, you know, like 2-3 in the morning, and then riding the train the following day and seeing it in its glory. There still comes a lot of risk with painting on the tracks, just as much as there is, you know, going to a train depot or painting on rooftops, for example. Part of the appeal, obviously, of painting on the tracks is the danger of it. El riesgo es también un factor humano, ¿no? En cualquier cosa que hagas, y si de hecho si estás en el mundo del arte, de luego es en un momento tiene que confluir esto, ¿no? These days, I tend not to do as much illegal graffiti if I can help it. Because I think as you get older, you know, you're more limited. Physically, you start getting a little bit weaker, you're not maybe as fast, you can't climb fences, you can't run as fast. So I think you have to become more responsible. You have to start thinking about other people. It's not just you anymore, there's someone else to consider. So if you get killed,
you go in jail, it affects your family and your children, and they may not grow up with a parent. Being a parent changes your whole outlook in life, that it's not about you anymore, and someone else is really going to miss you and be hurt by the things you do. So it makes you consider what you do more and try and be more careful and responsible, as you should. You have to grow up. We all got to grow up sometime. My son, he likes graffiti. He's always seen me do it. He's painted two pieces and I've helped him, and he's enjoyed it. He's really enjoyed painting, but I think he's kind of got his own ideas about what he wants to do, and I'm not pushing him either. I'm not trying to make him into the next graffiti artist. It's up to him. I don't want to be the person that tries to influence him. If he wants to become a graffiti writer, then it's up to him, but I'll have a lot of advice to tell him and how much risk there is. I don't know why I thought a red outline next to your boy here would be a good idea. No, with the white 3D. El destino se cruza, eso como la vía de un tren que en un momento dado hay un mal cruce y no sabes por dónde te viene el tren. Que yo creo que es un poco lo que pasó también aquella noche por la crucijada esa donde de alguna manera les pasó todo esto, ¿no? With what has happened over the years within the graffiti community of people passing away because of tragic incidents on the railway lines, it's something that, you know, like, I think a lot of people sometimes forget that it's a real thing. Things can happen. I think when you participate in something like graffiti, in the legal sense, then there brings a lot of risk and a lot of responsibility. And that responsibility isn't always just with yourself, it's with other people that surround you. But at the end of the day, one of the most important things is looking after yourself. And if that means that you have to kind of make certain decisions that put you in a safe position, then it kind of just comes down to that individual person. Because, you know, we all kind of know what the dangers are. And it's just unfortunate that these things happen. For years, I've kind of come to realize that death is a part of life. And sometimes these things just happen, and they happen for a reason that's unexplainable. Yeah, there's brotherhood in all things, but yeah, within graffiti, I guess because of what you're doing, it's quite dangerous. You've got to trust the people you're with. And yeah, people, I guess, yeah, that as well, people will remember their friends more and make more efforts to keep their names alive. Era un conocimiento desconocimiento, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? No sabía muy bien, no estaba muy al tanto de lo que era la cultura, ¿no? Esa, a mí siempre me sobró mucho la camaradería, que había esa rivalidad, la que me hablaba el otro día, como de hermanos, ¿no? Esa especie de hermandad que se forma entre ellos, ¿no? Y como es algo que se va, yo creo que una vez te introduces en ello y lo un poco aprendiendo a través de sus amigos, pues te atrapa de alguna manera y te incita a seguir, ¿no? Todo lo que nos ha venido de ese mundo ha sido maravilloso, o sea, el cariño, el interés, el arte, todos los eventos, ha sido maravilloso, ha sido un descubrimiento increíble. Ir a hacer fotos a sus tags era un proceso terapéutico. Imagino que la gente que pierde a un ser querido, pues si era un músico o era un científico, pues mirar su obra, pues para mí era igual. Entonces el graffiti fue como algo que nos dio, a mí por lo menos me sostuvo durante semanas y meses, porque yo salía a la calle y primero haciendo fotos a las piezas de Alberto y luego a las de otra gente. El duelo, se habla mucho en las cinco fases del duelo y que ya es un momento de aceptación, pues bueno, no, a veces vuelves a caer otra vez y es un proceso. Eso pasa con cualquiera que pierde a alguien de una manera un poco inesperada o por cáncer incluso, ¿no? O sea, al final el proceso es hasta cierto punto similar, pero cada persona lo lleva de una manera, ¿no? Y a mí, por ejemplo, escribiendo el libro descubrí muchas otras historias
de gente que ha pasado por lo mismo y a mí eso me ayudó mucho, ¿no? Son los cadáveres de dos de los tres jóvenes que murieron anoche en este apeadero portugués, el de Palmilleira, a 10 kilómetros de Oporto, en donde hoy aún encontramos restos de la tragedia. No, a mí me sorprendió mucho cuando escribí en la web, me acuerdo, en nuestra web del mundo, la historia de los chavales estos que murieron en Portugal, ¿no? Y la reacción ante eso, diciendo gente diciendo que se lo merecían, ¿no? Cuesta mucho convencer a la gente, sobre todo pedir un poquito de empatía, ¿no? En situaciones así, ¿no? Porque cuando estamos hablando de gente que ha perdido a sus hijos, ¿no? A sus seres queridos. Entonces yo creo que por lo menos, aunque solo sea a nivel humano, un mínimo de empatía y luego pues un poco también de comprensión hacia la nueva generación. Pero hay mucha gente que eso le pilla muy lejos ya o que no hace un esfuerzo por ponerse a la altura de sus hijos, ¿no? Y bueno, yo digo que cualquier padre que tenga un hijo con sensibilidad artística tiene que estar esperando que cualquier día coja un rotulador y se ponga, o un bote y se ponga a hacer tags a la vuelta de la esquina. Eso es un rito ya iniciático, no tiene vuelta de hoja. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues acompañarle quizá en esa búsqueda, el de vez en cuando quizá hablar con él e intentar eso, insuflarle algún tipo de mensaje para que reaccione en el caso de riesgo, para que sepa un poco lo que se está jugando. Pero ya es un... Ya es algo contra lo que no se puede luchar, ya es casi ley de vida, ¿no? Es curioso porque hay también una reacción como muy hipócrita, ¿no? Estamos viendo ahora pues como las galerías abren las puertas al graffiti, pero al mismo tiempo sigue habiendo una especie de prevención o de rechazo, ¿no? Bueno, pues considerarlo pues puro vandalismo y no apreciar quizá esa parte o esa parte de impulso artístico, ¿no? Que es un poco lo que está un poco la base, ¿no? Y yo creo que hay mucho desconocimiento y yo creo que los medios tienen también gran parte de culpa, ¿no? Yo recuerdo además en Madrid con Buelle en aquella época, ¿no? Esa mezcla de admiración y rechazo al mismo tiempo que poco a poco a lo mejor se va diluyendo, ¿no? Como pasó con Buelle en su último momento, como pasaba obviamente con Banksy, ¿no? Le echas culpa a todo el mundo, le echas culpa a ti misma, pero vamos, creo que me pasó pronto, o sea, Alberto estaba interesado en el arte desde que nació, entonces pues ahora estaba en esa fase y no sabemos si habría seguido con eso o no, pero era algo, en realidad era como un consuelo, porque decir, bueno, murió haciendo algo que le gustaba, porque bueno, luego te das cuenta que la muerte te aparece cuando menos te lo esperas y la verdad fue un consuelo. I guess a positive message would just be just push yourself, just do what you believe in, do what makes you happy, and look out for those around you, I guess. Make sure, yeah, your friends are safe, your family is safe, and yeah. So I thought that was very positive, but yeah. In this world you come and you go, go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go, go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. It started from young and the kid ain't grown, but the problems have. I hardly did know my dad, but it weren't his fault. I'm no longer mad. He does what he can, they come and they go. The first girl that I